La dependencia del agro en la generación de divisas comerciales se profundizó desde que comenzó la pandemia del COVID-19 el año pasado, al punto de que en los últimos meses alcanzó un pico histórico. Según el economista del IERAL, Fundación Mediterránea, especializado en temas agroindustriales, Juan Manuel Garzón, el mes pasado la soja, el maíz, el trigo y otros granos que se producen en el país, como girasol, sorgo, cebada, maní y demás, y además sus principales derivados, harina y aceite, movilizaron más del doble de dólares que la industria. Hasta comienzo de 2019 la relación a favor de los granos era de solo 1,2 a 1. Ahora llegó a 2,11 a 1.